¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Lo que perdura después de 90 minutos de acción en un estadio es el sabor del fútbol. Y con esa idea estaremos durante los próximos 60 minutos a partir de hoy todos los miércoles llevándoles esos ecos que nos dejan el tema para el comentario y que es el sabor del fútbol. Don Roberto, siempre todas las cosas del fútbol dejan un sabor, a veces bueno, a veces malo. Como por ejemplo, ¿qué tal sabor de boca nos deja que al conocernos en el ambiente de la primera A, de repente nos encontramos con el fastuoso y monumental error de la Federación Mexicana de Fútbol o de la rama de la primera A, no sé quién, pero que ya estás jugando 4 partidos, ya estás jugando 4 jornadas, ya tienes al público más o menos integrándose, agarrándole sabor a esa primera A? Y de repente te cambian todo, te desequilibran todo, hacen lo que debían de haber hecho hace un par de meses y te sacan un poquito de la jugada y ya te da un mal sabor de boca el manejo administrativo o el manejo burocrático o el manejo sin sentido de una primera A a la cual no le dan realmente valor allá en las juntas de la capital. Eso es lo que nos lleva a pensar si ese tipo de decisiones que pueden ser muy bien fundadas, pero por tomarse en el momento equivocado, es lo que nos lleva a pensar si se hacen de buena o de mala fe, o si persiguen algún otro objetivo. Si se desciende al Gallos Blancos 15 días antes o un mes antes de arrancar el torneo, nadie hubiese dicho nada. Pero ahora no solo lo descienden, sino que se modifican los grupos, y ese descenso le quita automáticamente a todos los equipos la presión y el peligro. La pregunta es, ¿resulta justo que un equipo por una cuestión administrativa descienda y con eso proteja y vacune a todos los demás para que ya nadie tenga el problema de descender? Quizá ese es el punto más débil de la decisión que acaba de tomar la rama de la primera división. ¿Y por qué razón se ve que se favorece a un equipo en concreto, que es el Saltillo? O sea, ahí es donde el foco de la atención se centra en que toda la maniobra va directamente hacia la protección de un equipo que es el Saltillo. Es el Saltillo, sin decir nada malo del equipo de Saltillo, ni de la afición de Saltillo, ni de la directiva de Saltillo, pero que es evidente que el porcentaje lo tienes el más pobre. Toda la maniobra se ve que favorece a un equipo, que es el Saltillo. Si Gallos Blancos debía de haber desaparecido, debían de haberlo hecho desde la jornada 1, para que así el Saltillo entre con esa porcentual y todo mundo empiece a pensar exactamente lo que le va a pasar. Y luego hay otra duda. ¿Será realmente Gallos Blancos el único equipo que tiene esa serie de problemas administrativos que han llevado a la rama a suspenderlo? Porque yo no creo que sea el único caso. Entonces, ¿por qué sí proceder con Gallos Blancos y por qué no con los demás? Todos sabemos, bueno, no todos, pero sabemos que hace 2 semanas Zacatecas presentó un cheque para poder jugar un partido y el lunes en el banco les hablaron y les dijeron, señores, el cheque rebotó. Entonces, ¿por qué no inhabilitar también al Zacatecas? Si vamos a aplicar la regla, pues hay que aplicarla parejo. Otra cosa curiosa a propósito de Zacatecas. Zacatecas va a ser sede del partido Santos Laguna contra el equipo de Guadalajara. Y acaban de mandar ayer a un visor de la Federación Mexicana para que diga si está buena la cancha. Y el visor dijo, sí, sí está buena. ¿Por qué hasta ahora? Hasta que va a jugar el Santos y el Guadalajara, van a mandar un visor. Son detalles que dejan mal sabor de algo que debe tener siempre buen sabor, por lo menos en la parte de la administración. Ahora, con este vericueto, la gente dice, bueno, ¿los Tigres cómo quedaron? ¿En qué grupo quedaron? ¿Con quién está? ¿Con quién compite? ¿Cuántos puntos hay de diferencia? ¿Cuáles son los rivales? Eso es lo que hay que decidir en este momento. Ahí está en pantalla el grupo 1, donde queda Tigres con 9 puntos, Correcaminos entra al grupo con 8 puntos, la Real Sociedad de Zacatecas 4, igual que el San Luis, y los Tigrillos o la U de Nuevo León con 2 puntos, porque ya le quitaron los 3 puntos que tenía por haberle ganado por default a los Gallos Blancos. A este grupo, don Roberto, entraron el equipo de Correcaminos y entró el equipo de Zacatecas. La Universidad, perdóneme, Real Sociedad, la Real Sociedad de Zacatecas.
Y ese próximo partido va a ser Tigrillos contra Correcaminos la siguiente semana aquí en el Estadio del Volcán. ¿Está bien? Sí, señor. Correctamente. En el grupo número 2 ha quedado el equipo de Yucatán, que lo dirige Juan de Dios del Castillo. En el segundo lugar está el Tijuana, que tiene apenas también 6 puntos. Luego sigue el Tampico, sorprendente Tampico que nos amenazaba y ahora está en otro grupo con 4 puntos. Y en el último lugar el equipo de La Piedad. Así es como queda el grupo 1 y el grupo 2. Y repetimos, este análisis nos lleva nada más a pensar que lo que distorsiona las decisiones es el momento en el que se toman. Si esto se hubiese decidido antes no hubiese habido problema, pero reubicar todos los grupos a 4 jornadas. Aquí está el Atlético Hidalgo con 9 puntos, el San Francisco con 6, el Marte con 5 y el cuadro del Acapulco en el sótano con 1 nada más en el grupo 3. Y el último grupo, que va a ser el grupo 4, respetabilísimo público, lo vamos a presentar. Naturalmente les invitamos para que no escuchen solamente nuestras opiniones. También tenemos a los directivos del equipo de Tigres que van a hablar en este programa. Ahí está el Irapuatito con 5 puntos. Luego sigue el Zacatepec. Próximo rival de Tigres, Cruz Azul Hidalgo con 4. Y en el último lugar, el equipo aludido, que es el Saltillo, con 3 puntos. Y con el favorecimiento de parte de la rama de haberle dado esa oportunidad de que este año no haya descenso. Porque pues se vio que su porcentual está francamente mala. Después de una serie de entrenadores que han sido un desastre, de un presidente que ha sido un desastre y que tiene el equipo completamente abajo. El otro punto que, en honor a la verdad, hay que decirlo, un equipo que podría verse en problemas sería la U de Nuevo León. Así porque es. Acaba de subir. Así es. Pero así como podría verse en problemas, podría ser el equipo que más fácilmente se zafe, porque sabemos que solamente tiene como referencia esta temporada y las victorias le dan brincos muy grandes en la tabla porcentual. Así es. Pero con el paso que lleva la U, de alguna manera la decisión también indirectamente beneficia al equipo de Batocleti, que no ha mostrado un paso muy constante y que de seguir así podría haberse involucrado. Es muy interesante sacar el dato de cuántos puntos necesitarían hacer Saltillo y Tigres aún sin jugar Gallos Blancos para salvarse del descenso, porque aún con el porcentaje de Gallos Blancos sin jugar todos sus partidos, y eso lo habíamos comentado antes, el reto de todas maneras era interesante para los equipos que sí estaban en activo. Respetable público, tenemos este programa a las órdenes de todos ustedes. En este programa, la directiva del equipo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Vamos a ver si encontramos a Danilo Toselo y vamos a ver si encontramos también a Tinoco y los tendremos sentados aquí para ofreceros con ustedes una pregunta o una serie de preguntas verdaderamente sensacionales. Después de los mensajes tendremos la entrevista que realizamos con los directivos de Tigres para platicar de este y de muchos temas. Jorge Domene y Jesús Añudo, dirigentes de la escuadra o de las escuadras universitarias, hablarán para usted en un momento más. Recuerde que este es El Sabor del Fútbol. Somos regios, queremos cantar, el motivo no puede esperar. Monterrey 400, nuestra ciudad. Orgullosamente regios, regios como carta blanca. Hemos progresado con trabajo y dedicación. Regios como carta blanca, vamos a participar. Monterrey 400, nuestra ciudad, nuestra ciudad. ¿Deseas incrementar tus ingresos? Participa. Feria Comercial Sintermex. Septiembre 3, 6, 9, 6952. El del atardecer es mi color preferido. Color ámbar, como el de añejo de Bacardí, que toma poco a poco de la madera mientras madura en barricas de roble blanco. Color ámbar, color de añejamiento. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Añejo de Bacardí. Usted lo prueba. Buena canción. Es la mejor. No.
En un mundo donde lo único que distinguía a los hombres de las máquinas eran sus sonidos, el hombre diseñó a los vigilantes perfectos para protegerlos, pero estos acabaron destruyendo a sus creadores. There's a way off this planet. Del autor de Blade Runner y El Vengador del Futuro llega Asesinos Cibernéticos. Véala en los mejores cines. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Se ha difundido mucho esta frase que todavía no alcanza a proyectar como yo quisiera, pero que sí va directa al corazón de todos los aficionados. La frase es sencilla: campeón, campeón, queremos un campeón. El volcán lo grita unido: queremos un campeón. Esto en teoría es fácil. Para hacer un campeón se necesita fundamentalmente tener dirigentes campeones. La pregunta es, ¿nuestros dirigentes son campeones? ¿Piensan como campeones? ¿Actúan como campeones? ¿Deciden como campeones? Este es uno de los temas importantes con el que saludamos el señor Antonio Nelly y un servidor de todos ustedes. Toño, buenas noches. ¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y creo que además de esa mentalidad o dentro de esa mentalidad de campeón, hay que saber mover el balón arriba de la mesa, no nada más en la cancha. Y de pronto vienen decisiones a nivel directivo donde los dirigentes de un club deben de estar siempre listos para pensar un poco más allá y saber las repercusiones que esto va a tener. Uno de los temas de la semana son todas las modificaciones en los grupos por el descenso de Gallos Blancos, y este creo que también, don Roberto, es un tema sin duda fundamental, porque ahora quizá esto le puede beneficiar o no a Tigres, lo vamos a ver, pero luego así como esta podrán venir otras decisiones. Estos hombres que fueron a pelear allá por la parte del campeón que le corresponde a los Tigres son el señor Jorge Domene, ya conocido por todos ustedes y un hombre de fútbol, por lo menos en amistad con muchos jugadores y entrenadores desde hace mucho tiempo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Roberto. Y el señor Jesús Añudo, que tengo el gusto de presentar a ustedes. Él actúa a partir de hace poco tiempo como vicepresidente ejecutivo del equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Muy amable, don Roberto. Antonio, mucho gusto, muchas gracias. Un hombre que se va a identificar con toda facilidad con nosotros porque pues, él es norteño, no precisamente de Monterrey, pero sí es del norte de la República Mexicana, y su franqueza va a ser importante para hablarle a la gente, porque la gente capta cuando le hablas con franqueza y con la verdad, que esa va directa y no se puede evadir muchas veces, y hablar con la verdad es lo más extraordinario que pueda haber en la vida. Sobre todo después de que pues ya la afición de Tigres ha tenido muchos años de estar escuchando muchas mentiras y de que le vengan a hacer cuentos chinos, creo que es muy importante, licenciado Sañudo, que la gente conozca exactamente qué es lo que sucede, y el motivo de nuestra visita aquí es precisamente ese, iniciar este programa en una comunicación directa de los dirigentes del equipo con el público. Bueno, bienvenido nuevamente. Esta es su casa. Lo de atrás es polvo de otro lodo. Yo preferiría que habláramos, y eso es lo más conveniente para incluso para la afición, de hoy hacia adelante. Hay muchos planes para el Club Tigres. Dentro de ellos, la junta de presidentes que usted fue, su primer junta de presidentes, dígame usted en duración y dígame usted en calidad. Usted es un hombre de juntas, está acostumbrado a las juntas, a los proyectos, a los planes. ¿Cómo le fue? Como experiencia primera, yo creo que fue muy gratificante ver que una junta que normalmente se desarrolla en 3-4 horas, esta la despachamos en 2 horas. Hubo un consenso general dentro de la misma junta, estuvimos todos los representantes de equipos de primera A y se discutieron varios temas, como fue el caso concretamente de la reordenación de los grupos. Cosa que platicaremos en el transcurso de esta entrevista, ¿no? Pero considero que la junta fue bastante provechosa para todo el mundo. Quisiera entrar de lleno al tema de la modificación a raíz del descenso que se le propició a Gallos Blancos por su cuestión económica. ¿Cómo se llega a la toma de esta decisión? ¿Es por reglamento y simplemente se dice se aplica y ya? ¿O hubo que votar? Y si fue así, ¿quiénes votaron para un lado y quiénes votaron para el otro? ¿Cómo se dio todo este proceso?
Bueno, mira, Antonio, definitivamente fue una situación de reglamento. Desgraciadamente, Gallos Blancos se encontró con una piedra muy grande en el camino que no pudo hacer a un lado. Ya de hecho, sí, ya esto dicho por la Federación Mexicana de Fútbol, Gallos Blancos desciende automáticamente. Insisto, esto es por cuestión de reglamento. Y fue un acuerdo unánime de todos los representantes, presidentes, vicepresidentes de clubes que estuvimos en esa junta, yo por el lado de Tigres, el ingeniero Domene Jorge por el lado de la U de Nuevo León, y pues coincidimos todos en que lo más conveniente era reclasificar esos grupos, ¿no? Había alguna otra postura por ahí que se sometió, como el caso de que Zacatecas, se sometió a consideración, como el caso de Zacatecas, supliera en el grupo 4 a Gallos Blancos. Fue una moción de alguna persona por ahí, sin embargo, te repito, esto fue un consenso unánime de la primera división A, ¿no? Y el señor Jorge Domene, le ha tocado estar desde el principio de los Tigres, prácticamente desde el 24 de marzo en que se cruzaron telefonemas importantes para rescatar a estos Tigres y dárselo al público con los resultados actuales. Yo voy al peso que debe tener un directivo para tomar decisiones importantes de contratación del técnico, no ahorita que le metieron 5 goles al Tijuana, sino en un principio. Mi pregunta es, ¿qué tanta preparación tiene o debe de tener un directivo para ser lo más exacto posible, no para atinarle a todas, para ser lo más exacto posible en cuanto a la toma de decisiones, sobre todo lo más importante, que es hacer un equipo campeón? Bueno, aquí es importante señalar que cuando se tuvo la inquietud y la idea de entrar al fútbol, lo primero que se tuvo que poner en claro era cuál era el objetivo y los alcances de estas dos instituciones que ahora están al frente del club. Ya con esos lineamientos, con esos objetivos, se fue trabajando en ir viendo todas las variables que tenían que conjuntarse para poder hacer frente al objetivo en esta primera instancia, que es el llegar a ser campeones y ascender el equipo. Para ello se trabajó mucho en ver una instancia con qué se contaba, es decir, el plantel que de alguna manera se heredaba, viendo cuáles eran sus características y si eso reunía realmente todos los puntos que queríamos lograr a través de lo deportivo. Después se pensó en qué técnico pudiera realmente colaborar y ayudar en una forma de corto plazo y una forma eficiente para poder hacer también posible este objetivo. Entonces fue cuando empezamos a barajar algunos nombres de técnicos, donde finalmente concluimos que el señor Guerra reunía muchas de estas características, y fue como iniciamos el proceso de buscarlo, tratar de convencerlo, y gracias a Dios se pudo lograr y hoy está con nosotros. Una vez ya con el técnico, se procedió a trabajar mucho con él en función de cuáles eran aquellas características de los jugadores que hacían falta para que el plantel pudiera funcionar en este logro del campeonato. Y aunque, como en su momento lo platicábamos en otras ocasiones en los medios, bien, yo le digo, el fantasma de esta primera dificultó algunas contrataciones que le hubieran gustado al señor Guerra. Sin embargo, siempre se platicó y se puso en claro cuáles eran, más que nombres, las características del tipo de jugador. Finalmente, y a través de hacer algunos viajes a Sudamérica, pudimos conseguir lo que hoy ya la afición ha podido ver, tanto en la Copa como en estos primeros partidos de la Liga, que son jugadores con gol, con ofensiva, que realmente pueden colaborar a eso que le faltó tanto el año pasado al Club Tigres, que era el gol. Hoy por hoy creemos que hemos conjuntado un equipo que tiene ese potencial, que tiene cosas que superar, como es la mentalidad de la liga en la que está jugando. Ya se ha comentado también bastante, ya se tuvo un primer tropiezo que para mi gusto fue afortunado en el tiempo cuando nos sucede, porque esto ha hecho reaccionar a todos nosotros, y creo que de ahí en adelante tenemos que seguir trabajando muy de cerca con todas esas cosas. Estamos alrededor de toda la situación del fútbol, tenemos un gran temor, no en el equipo, porque el equipo creo que está probado que tiene un plantel muy eficiente, muy competitivo. Tenemos el temor de las decisiones y los manejos en la primera A. Sabemos que en la primera división se dan muchas cosas, pero también sabemos que en la primera A se pueden dar muchas más.
Yo sé que ustedes en su posición directiva no pueden decir sí o no porque son parte de la misma federación, pero ¿hasta dónde están las relaciones de la directiva de Tigres a nivel federación para mantener esos lazos cordiales que sabemos que, como en cualquier actividad de la vida, licenciado, son vitales para que las decisiones que se tomen de pronto no vayan a ser unilaterales en afectando a Tigres? Sí, mira, Toño, en realidad nosotros venimos a sumar, no a restar, en cuanto a nuestra participación dentro de la federación de la rama de la Primera División A. Ya lo manifestaba, yo la comentaba anteriormente a algunas personas, para ser campeón tienes que pasar sobre cualquier objetivo, ¿no? Sobre cualquier, digamos, obstáculo que se te presente en el camino. Si esto es en la federación, pues trataremos, insisto, de sumar, de sacar lo mejor para nosotros y de aportar nuestra parte para que esto camine adecuadamente. En la cancha lo vamos a demostrar, ya lo hemos venido haciendo. Coincido con Jorge en cuanto a este tropiezo en contra Correcaminos de hace 2 semanas. Qué bueno que fue en este tiempo, que nos aterrizó, nos planteamos una serie de cosas y ya vieron el hambre con la que salieron los muchachos el sábado pasado. Sí. Lo veo que avienta muy a la ligera. En la cancha lo vamos a demostrar como si fuera lo menos importante. Yo siento que es lo más importante. De ahí la pregunta inicial o mi postura inicial al presentar el programa. Que la palabra campeón la tenemos aquí y aquí, escrita en todas las oficinas, por lo menos de multimedios, como una meta, y lo ponemos en el programa no como atractivo visual, lo tenemos en el programa como un mensaje que le llegue a la gente, la palabra campeón. Y yo siento que en la cancha es donde más problemas hay, porque pues aparecen los imponderables, que en el fútbol no se pueden prever, caso un gol anulado, caso un balón al palo, caso una lesión que no se prevé, caso un cambio que no llegó, caso un Flaco Gómez que se nos va a Europa, caso... O sea, creo que la cancha es fundamental, y ahí es donde yo ubico al dirigente, conocedor, campeón, lleno de fútbol, lleno de todo este tipo de cosas que se transmiten al corazón, que son lo de ustedes. Problema federación, problema arbitraje, problema económico, problema promocional... Y lógicamente problema calzón corto, no sé si se esté premiando bien, si se esté pagando bien, hasta a veces pagando en exceso, se hace un poco de daño al equipo. Bueno, en realidad, efectivamente, sí, nosotros pretendemos ganar en la cancha todos nuestros partidos, esto va a ser algo que lo vamos a ir demostrando en el camino, ¿no? Volviendo al tema de Antonio, lo que usted comenta ahorita en este momento también, pues sí hay imponderables. Sin embargo, toda la estructura, toda la mentalidad, que es lo importante, el sudar la camiseta, el no salir a la cancha simplemente pensando que con la camiseta se va a ganar, eso es lo que nos permitió a nosotros, el tropiezo con Correcaminos, lo que nos permitió reencontrar. ¿Sí? Ahorita nosotros, tanto directiva como cuerpo técnico, como jugadores, estamos muy, muy centrados en nuestro objetivo, y en lo que nos puede pasar en el transcurso del campeonato. ¿Sí? Definitivamente, para poder ser campeón, lo manifesté anteriormente, hay que pasar sobre cualquier obstáculo. Y eso es lo que estamos preparados para hacer. Ok. Toño. Señor Domene, todos tenemos con cierta claridad la idea de que Tigres va a ascender ya. O sea, nadie, obviamente, haríamos mal en pensar que no lo va a lograr, pero es una posibilidad, el balón está rodando y puede pasar cualquier cosa. ¿Qué tanto presiona o qué tanto ha llevado a la directiva al hacer cosas que en otras circunstancias no haría en pro del equipo? O sea, le quiero transmitir a la gente qué tanto se está comprometiendo la directiva internamente con el plantel en ese afán por garantizarle a la gente ese objetivo que tanto se está buscando y que muchos ya pues están esperando que pase el año como si el ascenso ya fuera a ser automático. Sí, bueno, nos hemos topado definitivamente con circunstancias. Yo en alguna ocasión les comentaba, porque me preguntaban también los medios, es decir, bueno, ustedes como directivos han terminado su trabajo y ya pueden estar tranquilos. Digo, no, al revés, estamos iniciando. Si bien es cierto que se tiene que hacer una labor previa y muy importante al inicio de la campaña, ahora inicia un trabajo arduo de día con día. El compromiso de la directiva es estar en todo momento al tanto de lo que ocurre dentro del plantel,
al tanto de lo que puede ser alguna situación que pudiera desviar este objetivo hacia el logro del campeonato. Es claro que todos queremos que ya pasaran estas fechas, que ya estuviéramos coronados dentro de la primera A y ver el equipo otra vez en primera división. Sin embargo, pues falta mucho camino que recorrer y es vital el que vayamos siempre de la mano, cuerpo directivo, jugadores y directiva, cuerpo técnico, en este andar. Para ello, pues estamos día con día en los entrenamientos, estamos siempre en un contacto muy estrecho con todos ellos como jugadores, con el cuerpo técnico. Hemos visto, como hace rato se mencionaba, que hay muchos imponderables. Hemos buscado hasta donde es factible el eliminarlos, como es el contar con un buen plantel, con una buena banca, porque si bien es cierto que el Flaco Gómez, por ser seleccionado, no vamos a contar con él en algunos partidos, también puede ser factible que los chilenos, al ser seleccionados o haber sido seleccionados en su momento en su país, también puedan pedírnoslo. Para ello, pues conformamos un plantel con banca importante, con un técnico que sabe, conoce, puede ajustar en su momento los partidos y poder resolver y tener gente que le resuelva esos partidos. Pero sí debemos ir caminando obstáculo con obstáculo, partido con partido que se va a presentar, como si fuera un partido de final. Lo digo esto porque también nos hemos topado con que cada equipo al que hemos enfrentado, para ellos es el enemigo a vencer, Tigres. Y salen a jugarnos con todo, salen con como si fuera para ellos el único partido que sería importante ganar en el campeonato. Y eso pues dificulta a veces el accionar de nuestro equipo. Sin embargo, pues confiamos por todos estos elementos que ya comento que iremos venciendo a cada equipo que se nos presente. Si me permite, don Roberto, yo quisiera hacer una mención sobre lo siguiente. Estamos hablando de que tenemos una directiva con un objetivo muy claro, estamos hablando de que tenemos un plantel fuerte, estamos hablando también de que estamos concentrados y aterrizados, hablo de toda la organización de Sinergia Deportiva en nuestro objetivo común, pero también no debemos de olvidar, y es parte de nuestro equipo, realmente la afición regiomontana. Sí, es una afición que afortunadamente para nosotros nos hemos encontrado con que es un seguidor fiel de los Tigres. Yo lo que quiero manifestar en este momento es que estamos haciendo nuestro esfuerzo, más allá de un buen esfuerzo, para no defraudarlos. Señoras y señores, queremos un campeón. ¿Tiene Tigres cara de campeón? Vamos a continuar escudriñando en este programa. No se duerman, tenemos cosas más interesantes para todos ustedes. Continúen con nosotros, vamos a esta pausa comercial y retornamos. Nilson busca la apertura, abre la pelota para el área, quiebra al contrario, ¡tiro, gol! Queremos cantar, el motivo no puede esperar. Monterrey 400, nuestra ciudad. Orgullosamente regios, regios como carta blanca. Hemos progresado con trabajo y dedicación. Regios como carta blanca, vamos a participar. Monterrey 400, nuestra ciudad, nuestra ciudad. ¿Nombre? Jorge Roldán. ¿Estudios? Por supuesto. ¿Idiomas? Inglés, alemán, francés, portugués. ¿Y computación? Si en computación todavía estás en pañales, prepárate en ICM, que te ofrece tres carreras técnicas y cursos modulares de paquetería y programación. Inicio septiembre 2 y 7. No te confundas, nadie enseña mejor computación que ICM. Gracias a la naturaleza, la región de Cognac, Francia, pudo forjar su destino, la uva pródiga.
Gracias al hombre, existe Chateau de Cognac, abrigo del rey Francisco I. Gracias a la apertura comercial, las mejores uvas europeas llegan a México en una alianza estratégica de Chateau de Cognac y Casa Vergel para añejar en sabias barricas un gran brandy. Brandy Gran Vergel. Un gran brandy se disfruta sin exceso. Primer final para gusto heroico. Segundo final para gusto romántico. Tercer final para gusto divino. Date gusto con el sabor natural de manzana Lee. Date gusto. FX de Studio Line. Crea tu peinado. Enamora tu cabello. Invisigel. FX no se pega. Liquid Gel. FX sin residuos. Invisispray. FX con multivitaminas. FX de Studio Line. Crea tu peinado. Enamora tu cabello. De L'Oréal. El sabor del fútbol continúa aquí por Canal 12 y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Recibimos a Danilo Toselo, la más flamante contratación del equipo de Tigres, recientemente integrado, y también a Arnulfo Tinoco, jugador que ya lo conoce la afición, que ya ha vestido la camiseta del equipo felino de Roberto. Sí, son poseedores de la suerte de tener goles importantes. Toselo en su presentación nos da el rescate de un buen partido contra Acapulco y el señor Tinoco se llenó de gloria con aquel formidable gol contra el Atlas de Guadalajara y recientemente contra el equipo de Tijuana para castigarlos un poco. Pero no es todo. Tenemos otra cosa más importante también que quisiéramos que el público conociese, porque tenemos un control remoto desde el estadio de Ciudad Universitaria. En este momento en el volcán se está llevando efecto la entrega de un trofeo que es importante. Queremos mandar nuestras cámaras y micrófonos con nuestro corresponsal, señor Héctor Javier Yáñez Martínez, que tiene en este momento la oportunidad de dirigirse a todo el público de la televisión para dar fe y cuenta acerca de la entrega del trofeo para el equipo ganador de un torneo que hubo el día de hoy amistoso allá en el volcán de Ciudad Universitaria, que tuvo un lleno impresionante de espíritus magníficos que vinieron a ver este formidable cuadrangular o triangular, es lo mismo. Aquí va Héctor Javier, hable. ¿Qué tal, don Roberto y Antonio Nelly? También a los invitados, muy buenas noches. Efectivamente, estamos en este momento aquí en el snack de lo que es el Estadio Universitario, conviviendo precisamente con los directivos de este equipo de Tigres, así como también con los colegas de los distintos medios de comunicación, en el cuadrangular que se organizó de convivencia, de participación, donde hubo tres partidos y donde, bueno, pues, sale sobrar decir realmente lo que pasó esta tarde. Creo que la convivencia. El equipo de Multimedios se coronó campeón en tres partidos. Este es el trofeo, es el significado del esfuerzo de todos los muchachos. Un momento más, el directivo vicepresidente del equipo de Tigres, Jesús Añudo, hará la entrega del mismo. Este es el trofeo. Vamos a aprovechar, Roberto, para platicar precisamente con el director técnico del equipo de Tigres, el señor Alberto Guerra, quien estuvo también conviviendo, participando en estos partidos. Don Alberto, pues creo que fue una experiencia bonita donde se convive precisamente con los medios de comunicación, con el cuerpo técnico, así como también con los directivos. Sí, la oportunidad de reunirnos y tener un encuentro amistoso, pues, lanzar un poquito la polilla y venir a disfrutar de la reunión aquí, confraternizar un poco. El objetivo primordial, señor Alberto Guerra, de todo este tipo de reuniones, de convivencia, ¿se logra a través de ese contacto con los medios? Yo pienso que nos da la oportunidad de conocernos mejor. Es muy fácil tener una imagen y trasladar esa imagen, ya sea por la prensa escrita o por el medio de la televisión, y puede estar alejada de la verdad, y esto nos da la oportunidad de conocernos bien, de saber en realidad cómo somos.
más allá del quehacer profesional. Un punto muy importante, lo decía Roberto Hernández, el hablar con esa libertad de expresión sin tener un compromiso. Nosotros con nuestro trabajo, usted con su trabajo, el hecho de convivir, de participar con este contacto físico a través del fútbol, no quiere decir que hay un compromiso del periodista hacia el técnico o de una manera recíproca. Sí, eso lo entiendo. Yo, a mí me queda bien claro que sí, debo seguir atendiendo mi quehacer profesionalmente, mi actividad, y tengo que asumir lo que me corresponde hacer. Y de igual manera, imagino que ustedes hacen su trabajo, su quehacer profesional, su actividad, y lo que tengan que decir o lo que tengan que transmitir, nada tiene que ver en una relación que pudiera contemplarse como comprometida o afectiva. Le agradecemos mucho, Alberto Guerra. Señor Alberto Guerra, ¿me escucha el señor Alberto Guerra? Sí, por supuesto que sí, gracias. Señor Alberto Guerra, muy breve, solamente quisiéramos invitarlo, si es tan amable, de una vez, y pudiéramos tener la suerte de contar con su presencia aquí el próximo programa, todo el tiempo que nos permita la televisión para platicar de fútbol con usted. Con mucho gusto. Tanto Toño Nelly como yo, ¿puede ser? Con mucho gusto, estaré presente. Sí. ¿Y hoy en 8 días? Por supuesto. Gracias, sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Héctor Javier Yáñez. Claro que sí, señor, regresaremos para la entrega. ¿Checaste bien la placa del trofeo? Checa la placa del trofeo, no vaya a ser de allá de... Pues aquí está, Roberto. ¿Eh? Aquí está, mire. A ver... Chécame bien esa placa, por favor, para no tener ninguna sorpresa, digamos, desagradable. Claro que sí. Respetabilísimo, señor. Público, vamos a esta pausa, gracias, comercial, si ustedes lo permiten, y retornamos con nuestros invitados y algunos golecitos para que sigan ustedes emocionándose y pasando un rato muy agradable. ¿Está bien? Vamos. Queremos cantar, el motivo no puede esperar. Monterrey 400, nuestra ciudad. Tienes una gran ciudad de mucho trabajo y muy familiar. Festeja con orgullo y felicidad. Regios como carta blanca, vamos a participar. Monterrey 400, nuestra ciudad, nuestra ciudad. Vivir en armonía con la naturaleza es disfrutar lo puro, lo auténtico, como Blanco de Bacardí, el ron auténtico que por su pureza se disfruta con suavidad. Sin abuso, se disfruta mejor. Blanco de Bacardí, el ron auténtico. Está lo bueno. Salud. ¿Cuánto le cuesta tener una cuenta en Bancomer? Veamos. Primero hay que sumar la comisión por abrir su cuenta, más la comisión anual, cheques emitidos, el uso de cajeros automáticos Bancomer y el pago de servicios. Lo que nos da un gran total de... ¡cero! Porque en Bancomer, nuestro compromiso es servirle. Eliminamos estos cobros. Regresamos al sabor del fútbol para platicar con Danilo Tocelo y con Arnulfo Tinoco, nuestros invitados y además nuestros padrinos, por ser los primeros invitados que tenemos en este programa. Danilo, ¿cómo encuentra la ciudad? ¿Cómo encuentra Monterrey desde el punto de vista futbolístico? Toda la expectativa, seguramente ya se lo habían platicado antes de venir, pero ya el contacto con la gente, el sentir de la gente el sábado y a la vez el contraste, el sentir una cancha como Acapulco en el debut, que seguramente es muy diferente a lo que usted estaba acostumbrado. Háblenos de esto. Sí, bueno, yo antes de venir había tenido un contacto con
con Gasparini para interiorizarme un poquito de cómo era esto, ¿no? Me había tuve la oportunidad de hablar bastante tiempo y lo que más resaltaba a él era la amabilidad de la gente y bueno, el jugar en ese estadio que realmente lleno era bastante bueno, ¿no? Magnífica la sensación. Lamentablemente me tocó debutar afuera, ¿no? Estaba ansioso por hacerlo en el estadio y bueno, no veía la hora de que así fuese. Y bueno, tuve la oportunidad este sábado y realmente lo que me habían contado tenía razón, ¿no? Inclusive creo que fue más de lo que esperaba, ¿no? El calor de la gente y ver ese estadio lleno, creo que a inicio de campeonato creo que es muy bueno. Yo creo que con el correr de los partidos y si el equipo sigue jugando como hasta ahora, seguramente va a ir en muchísima más cantidad, ¿no? Hasta que dijo el correr de los partidos, le capté un toquecito cordobés. Sí, no, pero eso. Hasta que... Yo lo buscaba, la verdad, Juan. Yo lo buscaba. No, no habla usted como cordobés. No. ¿Usted no, de dónde es? Soy de Sunchales, que está en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Exactamente. Fe. Exactamente. ¿Y dónde queda la provincia de Santa Fe? Digamos, con relación a Buenos Aires. Y está a 600 kilómetros de la capital federal. Limita en la parte sur con Buenos Aires y en la parte oeste con Córdoba. Correcto. Pero de todos modos tenía algún... Seguramente se me habrá pegado por este un último... Un poquito nada más. Penita, ¿no? Un poquito nada más. Entonces usted es, en cierta medida, paisano de Gasparini, en cierta medida también de Martelotto, ¿puede ser? Sí, ellos son de ahí de Córdoba. Ellos son cordobeses. Muy bien. ¿Y quién le enseñó a pegarle la pelota tan bien como le pega usted con la pierna zurda? Y bueno, uno siempre aprende, ¿no? Yo cuando era chico tenía... Como ejemplo, Norberto Alonso, un jugador que jugó en River Plate y jugó también en Mundial. Y bueno, después creo que acá en Sudamérica hay suerte de que haya muy buenos pateadores, tanto en Brasil como en Argentina. Así que me fijaba mucho en lo que podía hacer en este último tiempo Maradona y Francesco, le creo que son hoy por hoy dos de los mejores exponentes, ¿no? en respecto de pegarle la pelota. Perfecto. Eso de pegarle al balón, sobre todo con potencia, Danilo, ¿se aprende o se requiere alguna característica física que ya se trae para poderle imprimir la fuerza? Quizá la colocación y la ubicación se pueda aprender, pero la potencia, ¿cualquier jugador puede aprender a pegarle fuerte al balón? Yo creo que sí, ¿no? Quizás de chico uno, bueno, siempre trataba de quedarme un rato después de los entrenamientos para mejorar y creo que bueno, el hecho de entrenarlo tanto creo que hace que bueno, uno se perfeccione. Igualmente hoy trato de seguir haciéndolo porque soy consciente de que siempre se puede mejorar, ¿no? Ese es mi pensamiento, así que lo sigo haciendo hoy como lo sigue haciendo hoy. Toselo zurdo, zurdo, Tinoco derecho, derecho. Derecho, derecho. Perfecto, pues derecho, derecho. Nos vamos con la siguiente pausa comercial, respetabilísimo público. Luego volvemos para platicar con Tinoco y se dará usted cuenta de las cosas sorprendentes que tienen una vida tan interesante que nos llevó finalmente a la cúspide cuando se fue el equipo de Tigres campeón de la Copa ganándole al Atlas de Guadalajara. ¡En Guadalajara! ¡En Guadalajara! Remember that. Una pausa comercial y retornamos. Somos regios, queremos cantar, el motivo no puede esperar. Monterrey 400, nuestra ciudad. Orgullosamente regios, regios como carta blanca. Hemos progresado con trabajo y dedicación. Regios como carta blanca, vamos a participar. Monterrey 400, nuestra ciudad, nuestra ciudad. En la construcción, ¿quién es el rey? Cemento Monterrey. Es el rey. Fuerza y calidad. Es el rey. Cemento Monterrey. Es el rey. El mejor para mezclar. Es el rey. Cemento Monterrey. Es el rey. Fuerza y calidad. Es el rey. Cemento Monterrey. Es el rey. El mejor
para mezclar. Cemento Monterrey, el rey del cemento. Monterrey. Búsquele, búsquele. Damas y caballeros, el concurso va a comenzar. Así que busquen a su pareja. Búsquele, búsquele, busca a tu pareja. Hay miles de regalos en Viva Copal, Acción Polvo, Suavitel y Capriz en empaques promocionales. Dentro de estos productos encontrarás un cupón que ilustra la mitad de un regalo. Busca la otra mitad y completa tu pareja. Lee las instrucciones de canje al reverso. ¡Encontré la otra mitad y gané! ¡Y yo también! ¡Hay coches, refri, tenis y muchos regalos más! ¡Busca a tu pareja y diga tu regalazo! ¡Búsquele! ¡Búsquele en Viva Copal, Acción Polvo, Suavitel y Capriz! ¡Búsquele! Toda esa preparación. Cuando se quiere ser un campeón, toda esa preparación física, toda esa preparación de fortaleza, toda esa preparación tiene un punto culminante. Y aquí está Tinoco, que por cierto quisiera preguntarle rápidamente, exactamente dónde nació usted, Tinoco. En Opopeo, Michoacán. Opopeo. Es un pueblito que queda como a 15 minutos de Pátzcuaro. A 15 minutos de Pátzcuaro. Aproximadamente. ¿Qué estamos hablando de Quiroga? ¿Estamos hablando de Zacapu? No, estoy poco, muy lejos. Sí, un poco ya me lejos. Fui muy lejos. Por Morelia, una hora de Morelia. ¿A una hora de Morelia? Aproximadamente. Ok. Entonces usted es auténticamente purépecha. Sí, originario. Porque los de Morelia son tarascos. Sí. Los sí, de Morelia, Morelia, Yuriria, Valle de Santiago, Irapuato y todo eso es tarasco. Sí. Inclusive Irapuato, ¿sabe usted? En tarasco quiere decir jiricuicho, solamente para información. Entonces no ustedes purépecha. Perfecto, Tinoco. 100%. 100%. Muy bien, señor. Y a usted le tocó en suerte meter aquel gol que nos dio el campeonato de la Copa con el equipo del Atlas de Guadalajara. Sí, afortunadamente estuve ahí para hacer y concretar. Ya van dos veces que usted llega y concreta, se mete en el centro del área y ahí mete el gol. Aunque el del Atlas fue un poco cargado al palo derecho, pero tuvo la oportunidad de meter el gol casi igual como le metió al Tijuana. O sea, las escapadas que se da usted y adentro del área no son producto de una casualidad. Bueno, sí, me parece que es un poco la intuición, o sea, la intuición de dónde va a caer el balón o de si pueden regresar, ¿no? En este caso, el Flaco Gómez contra Atlas y ahora el Chima Ruiz, ahora contra Tijuana. ¿Flaco Gómez le puso la pelota? Sí. ¿Sí? A un centro del Chima, la regresa del Flaco y esa vez me andaba jaloneando con el defensa central, no recuerdo el nombre ahora. ¿Berizzo? Berizzo. Que lo jaloneo, o sea, me estaba fastidiando demasiado, lo jaloneo, lo aviento y volteo y en eso el Flaco salta a cabecear, pico y exactamente me llega el balón. Le hubiera usted dado un purépechazo a Berizzo, sensacional. Vamos a recordar el gol, respetabilísimo público, un gol histórico, queremos ser un campeón, pues ya tuvimos un campeón de la Copa contra el equipo del Atlas de Guadalajara, así fue la jugada en el Jalisco, así se narró. Poniéndole en juego para Toselo, que comanda el ataque de Tigres. Número 10 a la espalda, este jugador que acaba de llegar hace dos semanas para vestir la camiseta de la U. La tiene Chima, otra vez Tigres, Toselo, la finta para Nilsson, la deja. ¡Tiro! ¡Palo! El tiro del Diablo Núñez que cimbra la portería del Inter, pero que no entró. ¡Qué pase le dio Nilsson! Lo dejó. Pues no digo que solo, pero con toda la posibilidad del disparo. Y por centímetros esa pelota pegó en el poste cuando ya estaba prácticamente vencido el arquero Uribe. Apoyándose en Omar Arellano. Da para Toselo. Cruza línea de medio campo. Toselo va sobre el frente. Para el Abuelo Cruz, que se cambió de banda. También lo está apoyando Diablo Núñez, toca para Nilsson, está en el área Nilsson, pelota que no pudo. Va a tirar de pierna zurda, acomodándose con la pelota. Ahí viene el centro, buena altura, portero no sale. La pelota pasada, la tiene David Oliva, dentro del área todavía. Intenta amagarle, marca un contrario. Centro como viene templadito, la pelota rematada. Queda todavía en el área, de atrás el Chima Ruiz apoyando. Centro sobre Verdugo, el remate, ¡gol! De aquí no se levanta Tijuana. Este lo metió
Tinoco. Vino de la defensa para... ¿Ya lo había visto usted en televisión? Sí, ya. En el programa de 12 Deportes. En el programa de 12 Deportes. Medio se bañó y salió volando para ver a Toño Nelly. Si ustedes nos permiten, vamos a una pausa comercial. ¿Está bien? Claro que respetabilísimo público, acompáñenos. Todavía continuamos con más programa El Sabor del Fútbol. Adelante con esta pausa comercial. Somos regios, queremos cantar. El motivo no puede esperar. Monterrey 400, nuestra ciudad. Orgullosamente regios, regios como carta blanca. Hemos progresado con trabajo y dedicación. Regios como carta blanca, vamos a participar. Monterrey 400, nuestra ciudad, nuestra ciudad. Del 86. Táctica fija, Tinoco, cabezazo, gol, Tinoco, gol de Tigres. Y ahí están los Tigres en la tribuna. Jugada de táctica fija, viene Chima. Cabezazo en el fondo y Tinoco, primero Flaco Gómez y después Tinoco. Llega el zaguero central, ex de Toluca, libre, sin marca, tira el cuello, la mete pegado al palo, Tigres está ganando. Arnulfo, hablaba usted hace un rato, ahora que vemos el gol de la Copa y que vimos el gol contra Tijuana, de la intuición, pero es una intuición que tiene que estar respaldada por la estrategia del técnico, porque de pronto hay técnicos que dicen, usted no sube y no pase de aquí, y se acabó. Y a Tigres el año pasado, si algo le dio goles, fue la incorporación de sus defensores. ¿Hasta dónde el jugador propone al técnico, o hasta dónde el técnico sabe del jugador y lo deja subir? ¿Cuáles son las circunstancias en las que esto se da? Bueno, me parece que el técnico debe tener la visión, ¿no? La visión para saber si en algún momento dado le puede responder a... para concretar jugadas. Yo lo había hecho anteriormente en Toluca, en alguna temporada muy buena para mí, hice por ahí 4 o 5 goles, y fue lo que me llevó, ¿no? Me llevó un poco a tener más confianza a la hora de atacar. Toselo, háblenos usted un poquito de usted. Toselo, muy italiano, ¿no? Italiano, sí, de ascendencia italiana. ¿Sus abuelos eran italianos? Mis abuelos, sí. ¿Sus abuelos eran italianos? Exactamente. ¿No le platicaron de qué parte de Italia? No. ¿Norte, no, sur? No, no, la porque verdad porque muchas no veces tenemos. Depende también de la región de Italia, la personalidad de la gente. Usted se ve muy callado, sí, callado, muy tranquilo. Callado, sí, y tranquilo, sí. Callado y tranquilo. Lo veo más, bueno, como un medio ofensivo, que son callados y tranquilos los medios ofensivos. Los que dan son los defensas, sí. Esos sí son los más, los más atrabancadones, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí? Sí, eso creo que sí. Bueno, cuéntanos usted, Toselo, ¿cuántos años en la primera división en Argentina? Bueno, estuve el último año estuve en Belgrano, y antes estaba jugando en un equipo de segunda. Fui a partir de junio del año anterior, y al finalizar el torneo, Belgrano había hecho uso de la opción y me vendieron acá a los Tigres de Monterrey. Y el año pasado tuve la posibilidad de jugar, pero no con tanta continuidad como este primer semestre del año, ¿no? Eso creo que ayuda bastante al jugador, porque bueno, le da la confianza necesaria y el respaldo del técnico para encarar todos los partidos, ¿no? Tuve la suerte de jugar 16 partidos, porque el primero y el último no los pude jugar, y bueno, por suerte también las cosas me salieron bastante bien. No tuve la suerte de marcar varios goles que en un principio sirvieron, pero bueno, que al final no alcanzaron. Para la salvación del Belgrano. Exactamente, sí. Finalmente se fue a la segunda. Sí, en la última fecha se,
se decidió que bueno, Belgrano vaya a la segunda división. ¿Y qué le decían? Quédate aquí, de jugar en segunda aquí, de jugar en segunda allá, te queda mejor que te quedes aquí. No, la propuesta que me hicieron fue cuando faltaban 5 fechas para terminar el torneo, ¿no? De Argentina. Y bueno, desde el momento que me lo hicieron yo no lo había dudado porque era una buena propuesta, me hablaron de un equipo que tenía intenciones de ascender, me hablaron de la gente, de un montón de cosas que a uno lo motivan, ¿no? Así que lo decidí sin ningún tipo de dudas y bueno, la pregunta que me hacían era si me molestaba venir a un equipo de segunda y yo le dije que no porque era un lindo desafío, ¿no? De llevar a un equipo a primera, ¿no? Creo que en el pensamiento de todos está volver al equipo a primera división porque creo que otra alternativa no tiene, así que es lindo ese desafío y lo acepté con todo gusto, ¿no? ¡Perfecto! Señoras y señores, vamos a esta pausa comercial y retornamos. Somos regios, queremos cantar, el motivo no puede esperar. Monterrey 400, nuestra ciudad. Tienes una gran ciudad, de mucho trabajo y muy familiar. Festeja con orgullo y felicidad. Regios como carta blanca, vamos a participar. Monterrey 400, nuestra ciudad, nuestra ciudad. Terriquete, terriquete, tequete, tequete, tequete. En la construcción y en ese rey. Cemento Monterrey, el rey, fuerza y calidad, el rey, Cemento Monterrey, el rey, el mejor para mezclar, el rey, Cemento Monterrey, el rey, fuerza y calidad, el rey, Cemento Monterrey, el rey, el mejor para mezclar, Cemento Monterrey, el rey del cemento. Yo soy una actriz dramática. Cuando vio que la situación se ponía trágica, debió haber confesado todo. ¿Qué? ¿Para que luego no me pagara? ¡La felicito! Toda la picardía de un grupo de amigas en una desatada despedida de soltera. Te digo que no sé cómo podamos enviarla. Sí, una desatada despedida de soltera. Toda una fiesta espectáculo. Estamos en el Teatro Versalles de jueves a domingo. Estamos viendo ahí el cuadro de honor de los ganadores, campeones del torneo triangular o cuadrangular. ¿Qué fue, triangular o cuadrangular, Héctor Javier Yáñez? Fue un cuadrangular, Roberto, donde participó directivo y cuerpo técnico de Tigres. Sí. Otro equipo de Canal 2, así como también otro formado por varios colegas de distintos medios de comunicación. Ajá. Y el de RG y Multimedios, que finalmente fueron los que se coronaron al derrotar a Tigres 3-2 y posteriormente al equipo de los medios de comunicación 2-1. En este momento, Roberto, pues... ¿De qué jugó el señor que está ahí atrás de ti de la camisa azul y barba blanca, el señor Sañudo? ¿De qué jugó? Él estuvo dirigiendo. ¡Ah, estuvo de entrenador! ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, Antonio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Pues no, yo nada más estuve echando porras ahí al lado de la cancha, don Roberto. Muy bien, señor. Es el momento, Roberto, para que él, como vicepresidente del equipo de Tigres, haga la entrega precisamente a nuestro entrenador que fungió el día de hoy, Roberto Hernández Contreras, el momento preciso de la entrega. Adelante. ¡Bien, Robert! Antes quisiera leer la placa alusiva a este torneo, que por cierto es algo que vamos a institucionalizar dentro de la organización Tigre. Dice: cuadrangular, únete a los Tigres, el emblema de Tigres, convivio entre los medios de comunicación y la directiva de Sinergia Deportiva, SADCB, Estadio Universitario, septiembre del 96. ¿Hace la entrega usted en este momento? Roberto, muchas felicidades y la próxima no va a ser fácil, ¿eh? Un abrazo. Regresamos con ustedes, don Roberto y Antonio Nelly.
Ya quisiera Pintado haber levantado una copa así, la verdad. Ya quisiera Pintado haber levantado una copa así. Toño, te toca despedir el programa y a nuestros invitados. Sí, señor, pues llegamos así, creo que de manera muy rápida, al final de este primer programa del Sabor del Fútbol, agradeciendo la presencia de Danilo Toselo, de Arnulfo Tinoco, deseándole suerte en este reto que están enfrentando con Tigres, y creo que la reacción de la gente lo dice todo, y es el compromiso más fuerte que hay con la gente por la expectativa tan grande que tiene de que el equipo regrese a la Primera División. Gracias por la invitación y buenas noches. Gracias. De igual manera. Y el próximo miércoles viene Alberto Guerra, probablemente acompañado por su preparador físico y el señor Nelson Sangüesa, quién sabe, pero tendremos mucho gusto en recibirlos en este programa en vivo. Gracias, amigos, y que tengan ustedes muy buenas noches. Que sueñen con los angelitos o que sueñen con un campeón.